Vamos juntos con Jessica. Estaba en mi interior.
Amén. Seguimos cantando junto a nuestro Dios. Amén. Vamos a cantar. No hay temor, yo creo en ti. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Abre hoy las que no se oía nada, ¿verdad? O tal vez yo no me escuchaba. Muy buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos este día aquí a su casa, la iglesia Whittier Area de Community, del área de Whittier. Y miren, somos, la semana pasada hablamos de tantas áreas que estamos representados acá. Así que hoy les damos la bienvenida. Date la vuelta, saluda a tu vecino. Yo sé que tal vez algunos están un poquito más lejos de otros, pero tómate un momento ahí para saludar. Miren que la palabra dice cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía, ¿verdad? Y eso nos hace un llamado a vivir así todos los días. Pero qué bonito es estar acá reunidos alabando al Dios nuestro Señor juntos. Y si eres nuevo, te queremos invitar a que pases después del servicio
hay una mesita ahí afuera donde quisiéramos conocerte un poco más, darte un regalo y saludarte. Así que animamos a, yo sé que a veces somos muchos, a veces podemos ser un poco, poquito tímidos, ¿verdad? Pero te animamos, no muerden los hermanos que están en la mesa, prometo. También les queremos comentar que pronto vienen los estudios bíblicos de los días jueves. Inician el 14 de septiembre, así que ya muy poco tiempo nos queda para eso. Nos reunimos aquí en este lugar, hacemos un poquito diferente las sillas y tenemos un tiempo muy especial. Nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, así uno a uno, hacemos grupos pequeños, oramos los unos por los otros. Tenemos un tiempo de alabanza, de adoración y pues no puede faltar el cafecito, ¿verdad? Así que los invitamos a todos a que nos acompañen los días jueves de a las 7:30 comenzando septiembre 14. Así que ya pronto se acerca esa fecha, será de bendición estar junto con todos ustedes. También para las mujeres que están acá, hace unos meses tuvimos la clase Vestida de Fuerza y Poder y va a continuar. Patty va a retomar esa clase y ya pronto les vamos a enseñar a dar la fecha. Va a ser un día en octubre, pero les queremos avisar porque yo sé que a veces o venimos un domingo o el otro y se nos puede pasar uno de esos anuncios importantes. Así que para las hermanas les avisamos que se preparen, pronto vamos a tener ese evento. Y también aquí, yo no sé cuántos de ustedes les gusta el golf, pero la iglesia está organizando un torneo de golf a beneficio del Ministerio de Deportes. Yo les cuento que con mi familia, nosotros venimos a la iglesia por el ministerio de los jóvenes, de los niños. Nuestros niños estaban, no me recuerdo Ivette cuántos años tenía Amber y Alex, pero tenían tal vez unos 10, 11, 12, 13 años por ahí y querían jugar básquetbol, querían jugar fútbol. Y acá en la iglesia hay una liga de fútbol y hay una liga de básquetbol para todos los niños. Así que les animamos a que apunten a sus niños para las ligas. Vieran qué bonito, porque vienen a reunirse, a aprender de Jesús, a hacer amigos y aprender un nuevo juego. Entonces este torneo de golf va a ser a beneficio del Ministerio de Deportes. Así que el que juegue golf o el que se quiera aventar a aprender en el torneo está muy cordialmente invitado. Y hoy les queremos anunciar que hoy tenemos un domingo muy muy especial que queremos celebrar, que es el domingo del bautismo. Hoy 3 de septiembre, como dice la fecha acá. Entonces hoy vamos a aprender del bautismo. Hoy vamos a escuchar más a fondo de ese paso tan bello, ¿verdad? Que al cual nos llama la palabra de Dios, que tomemos todos los que seguimos a Jesús como sus discípulos. Así que les pedimos a todos que estén atentos a esto que va a venir. Y también les quiero, antes de que nos movamos a la última gráfica, allá al fondo hay una mesita donde hay unos mapas y vamos a tener una reunión, ya viene pronto, septiembre 17 de 3 a 5, para todos aquellos que estén interesados en los viajes de misiones a corto plazo, ¿okay? Acuérdense que hay viajes a Estonia, ¿verdad? Eso está por allá por Rusia. Hay viajes al África, a Malawi, hay viajes a las Bahamas, ¿verdad? Hay viajes a México y hay viajes locales. Así que la reunión va a ser el septiembre 17 de 3 a 5 acá en la iglesia. Así que todos están invitados, aquellos que sientan ese llamado de dar ese paso de ir a las misiones, ¿verdad? Y pues vamos a pasar a un tiempo de adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Si eres nuevo, no te sientas obligado a dar, simplemente pasa la canasta. Pero queremos darle gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, por su fidelidad, porque su fidelidad es para siempre. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos en este día por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, porque nosotros el día de hoy podemos ser partícipes de esa gran bendición que tenemos de estar contigo, de ser llamados tus hijos. Sabemos que tú nos cuidas, Señor, así como dice la palabra, más que a las flores del campo, más aún así nos cuidas tú a nosotros. Y hoy, Señor, traemos de tanto lo que tú nos das a nosotros para que sea de bendición a nuestra comunidad, para que sea de bendición a nuestra iglesia.
Jesús, te agradecemos y te bendecimos. Oramos por nuestros niños que están allá en la escuela dominical, Señor Jesús. Oramos por nuestros hermanos que están en el servicio en inglés, por todos los que estamos acá nosotros. Señor Jesús, tú sabes cada una de nuestras necesidades. Y Señor Jesús, sabemos de que tú nos amas tanto, y nosotros queremos decirte que te amamos mucho también. Te agradecemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este día, Señor. Amén. Me sentí feliz porque me bauticé y me siento más cerca a Dios. Pues para mí sí fue un paso importante. Nosotros llegamos hace un año aquí a WAC y nuestra familia estaba completamente, bueno, a punto de destruirse, pero pues llegamos aquí y el pastor y la pastora han tenido mucho amor. Hemos hecho esto como un acto de obediencia hacia nuestro Señor Jesús y pues me siento muy feliz, me siento muy plena y creo que vamos a seguir hacia adelante con el favor de Jesús. Hasta que llegamos aquí a WAC, supimos que no es una religión, es una relación, y entonces nuestra relación ha ido creciendo y pues vamos a seguir sus caminos, vamos a seguir sus pasos y acrecentando nuestra fe. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿qué tal? Hola Chuy, ¿cómo está? Muy buenos días, que de verdad qué gusto es para mí poder saludarlos nuevamente. Si no he tenido el gusto de presentarme en persona, lo hago ahora mismo. Mi nombre es Juan Carlos y el día de hoy quiero darle una cordial bienvenida, no solamente a los que son de casa y a los que frecuentemente nos ven en línea, sino muy especialmente a las personas que nos visitan por primera vez también. Siéntanse como en casa, siéntanse bienvenidos. Y como bien saben, toda esta semana o todas estas últimas semanas hemos estado llevando a cabo el estudio de nuestra nueva serie llamada No, yo, nosotros, ¿verdad? Y hemos estado viendo la importancia que tiene para nosotros como seres humanos, como seres creados por Dios, de no solamente vivir en una manera personal, individualista, centrada únicamente en el yo, sino por sobre todo que hemos sido creados y diseñados para vivir dentro de una comunidad interdependientemente con los demás. Y por ello es que hoy vamos a ver, vamos a descubrir juntos uno de los momentos más importantes para una congregación y sobre todo para una congregación que sigue a Jesús, ¿verdad? Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy a propósito de la imagen que estamos mirando, que es del bautismo y donde estoy feliz de ver a mis hermanos que dieron ese paso de obediencia. Miraba el video hace un momento y recordaba el momento cuando nuestra hermana Violeta y su hija Annie se bautizaron. Fue un momento muy especial, no solamente para ellos, no solamente para su esposo, sino para nosotros, sus hermanos en la fe. Y es precisamente lo que queremos platicar el día de hoy. Y como les había comentado, el bautismo bien sabemos que es un paso de fe, es un paso significativo, es un paso muy importante, pero no solamente para la vida del creyente, sino también para la iglesia, para las personas que lo acompañan, que lo están guiando constantemente y edificando. Y seamos honestos, seamos muy honestos, el bautismo también puede llegar a ser muchas veces algo muy extraño. ¿Por qué? Porque no es muy usual que veamos a personas ingresando al agua y sobre todo esperando que una de ellas sea sumergida por la otra, y más extraño aún cuando otras personas están esperando también ser bautizadas, ser sumergidas y luego salir del agua con emoción, con lágrimas, con eso que uno puede experimentar cuando da ese paso de obediencia. Pero no solamente eso, sino que también las personas que estamos alrededor disfrutamos, nos gozamos y nos sentimos bendecidos de poder presenciar ese momento tan especial, y por eso aplaudimos, estamos llenos de gozo y oramos con ellos también. Y hay una pregunta que surge, es que ¿por qué hay tanta emoción cuando celebramos el bautismo? Y precisamente es esa, mi objetivo de hoy día es que podamos entender, que podamos comprender por qué es que se presenta esta emoción, pero por sobre todo, de qué se trata el bautismo. Y al finalizar nuestro servicio el día de hoy, si el Señor toca tu corazón, toca tu mente y sientes el deseo firme de dar ese paso de obediencia, vas a poder bautizarte el día de hoy con nosotros. Como decía el aviso, como decía Pastor Alex, hoy, domingo 3 de septiembre, los bautizos están abiertos totalmente para aquellos que quieran dar ese paso de obediencia. No necesitamos haber llevado una clase o clases, simplemente que el día de hoy comprendas cuál es la importancia de dar este paso
de fe. Ahora, como les había mencionado, el bautismo no solamente es un momento significativo para el creyente, sino para los miembros de la iglesia. Podríamos decir que el bautismo es el evangelio en forma tridimensional. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se nos recuerda lo que hizo Jesús por nosotros, dando su vida, derramando su sangre y resucitando por nosotros. Y esto nos permite ver lo que Dios siente por cada uno de nosotros. Nos permite visualizar y recordar de dónde nos ha sacado, a qué nos ha llamado y a dónde vamos con Él en la vida. Y quiero compartir con ustedes tres imágenes que nos van a ayudar a poder entender un poquito mejor de qué se trata el bautismo. Y no solamente eso, sino poder entender qué es lo que implica ser llamados seguidores de Jesús. Y la primera imagen que tenemos aquí nos muestra que el bautismo es una sepultura. Y eso queda claro cuando podemos leer lo que el apóstol Pablo nos compartió o le compartió a los romanos, que ahora tenemos acceso, en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Acompáñame a leer. ¿O acaso olvidaron? Permítame un momento, por favor. Así. Gracias. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, fuimos bautizados en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y veamos también lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y tenemos que entender esto de que antes de que haya resurrección, primero tiene que haber una muerte. Y cabe mencionar que la palabra bautismo proviene de una palabra griega que es baptizo. Y baptizo quiere decir literalmente sumergir, enterrar, sepultar, colocar debajo de. Es una palabra que podría usarse cuando se habla, por ejemplo, de un barco, cuando se sumerge o se hunde en el mar, pero también es una palabra que gira en torno a la muerte cuando se sepulta a alguien. Es una palabra que no solamente captura un momento especial religioso, sino que más bien está dispuesto a capturar una muerte dramática e incluso una muerte violenta. Y esta muerte violenta está destinada a nuestra antigua, egoísta y pecaminosa forma de vivir. Mira lo que escribe Pablo en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esta manera, podemos ver que el bautismo se convierte no solamente en una imagen de sepultura, sino también en una imagen de crucifixión. Y hay algo muy curioso que sucede alrededor del mundo con el tema del bautismo, porque en muchas partes el bautizarse implica un alto costo. En algunos países de Asia Occidental, cuando alguien toma la decisión de bautizarse, y esto no es broma, literalmente tiene que ir con sus maletas. Y esto debido a que, por su decisión, muchas veces la familia o el entorno familiar o el entorno social le da la espalda. Hay algunos países como, por ejemplo, en Pakistán, en la India, en Bangladesh, donde existen iglesias que pertenecen a una agrupación llamada A2, y esta agrupación, cuando un cristiano decide dar el paso de obediencia, le hace 7 preguntas. Y quiero compartir esas 7 preguntas que hacen antes de que una persona se bautice. Miren ustedes, la número 1. ¿Estás dispuesto a dejar tu hogar y perder la bendición de tu padre? Número 2. ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo? Número 3. ¿Estás dispuesto a ir al pueblo de quienes te persiguen para perdonarlos y compartir con ellos el amor de Cristo? 4. ¿Estás dispuesto a dar una ofrenda al Señor? 5. ¿Estás dispuesto a ser golpeado en lugar de negar tu fe? 6. ¿Estás dispuesto a ir a prisión? Y finalmente, la número 7. ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? Miren, estas preguntas tal vez pueden sonar un poco extremas, un poco fuertes, pero realmente tienen que servirnos a nosotros como un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros y de que cuando nosotros damos el paso de ser bautizados, esa decisión implica, en muchas ocasiones y literalmente, dar la vida. El bautismo también se describe como una tumba en el agua, como una sepultura en el agua. Y hay algo que muchas personas actualmente se preguntan, y más que todo personas que vienen de un contexto religioso distinto, yo creo que me entienden. Entonces,
hacen este tipo de preguntas. Me rociaron con agua cuando era niño. ¿Realmente necesito ser bautizado ahora bajo el agua? Y miren, podríamos decir que el hecho de que una persona haya sido rociada con agua cuando fue niño es hermoso porque muestra el amor y la fe de sus padres y el cuidado que tienen por él. Pero tenemos que ser claros con una cosa. El acto de rociar con agua y de sepultar bajo el agua son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la palabra bautizo en griego se traduce literalmente como sepultar, enterrar, sumergir bajo el agua o simplemente sumergir. Y hay otra palabra que identifica las siguientes acciones: verter, rociar, salpicar, esparcir líquido. Esta palabra es la palabra rantizó. Y para comprender un poquito más el concepto de rantizó, rantizó se usaba o lo aplicaban los antiguos sacerdotes levitas en la época del Antiguo Testamento cuando existía el templo, cuando ellos vertían o salpicaban, la sangre de los animales sacrificados en el altar del templo. Entonces, seamos claros con esto también. El hecho de que hayan dos palabras distintas para identificar lo que es rociar y sumergir en agua significa que no son lo mismo. Y esta es la razón por la que esto es importante, porque la inmersión o la sumersión en agua nos coloca o nos muestra lo que dice Pablo en Romanos 6, que nos identificamos con la muerte de Jesús siendo sepultados bajo el agua. Y una de las razones por la que esto ha pasado de largo a lo largo de los siglos es porque bautizar es una palabra transliterada, no es una palabra traducida. Tengamos en cuenta que la mayor parte del Nuevo Testamento no fue escrito ni en inglés, ni en español, ni portugués, fue escrita en griego koiné o griego clásico, como muchos lo conocen. Y por esta razón, en muchas ocasiones nos encontramos con algunas palabras del Nuevo Testamento que no han sido traducidas, sino transliteradas. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque quiero también aprovechar esta oportunidad para explicar acerca de una palabra que nosotros como cristianos usamos muchísimo, que es precisamente la palabra Cristo. Nosotros constantemente decimos Jesucristo, y yo creo que muchas personas no entendemos el significado de la palabra Cristo. Incluso puedo decir que muchas personas creen que la palabra Cristo es el apellido de Jesús, pero no es así. Cristo proviene de la palabra griega también Christos, y esa palabra Christos proviene de otra palabra hebrea que es Mashiach, y esta palabra significa el Mesías, el ungido o el elegido. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús Cristo, estamos diciendo literalmente Jesús el Mesías, Jesús el ungido o Jesús el elegido. Cierro paréntesis y continúo. Entonces, esto significa que las personas que se encargaron de la traducción del Nuevo Testamento crearon una palabra a partir de baptizo y la convirtieron en nuestro idioma en bautizo o bautismo, como podemos ver en la pantalla, en inglés baptize. Y esta transliteración ha hecho que el significado de la palabra bautismo no sea tan clara e incluso que sea muy confusa. Pero tengamos en cuenta esto. Si se hubiera traducido la palabra baptizo en vez de transliterarla, yo creo que podríamos entender mucho mejor el concepto y la diferencia entre ser rociado con agua y ser bautizado o sumergido bajo el agua. Pero también si hiciéramos eso, algunas cosas cambiarían, como por ejemplo, ¿cómo conocemos a Juan el Bautista? No lo conoceríamos tal vez como ya Juan el Bautista, sino literalmente lo conoceríamos como Juan el Sumergidor, o como Juan el Sepulturero, o como Juan el Enterrador, y esto dependería obviamente de la versión de la Biblia que tú elijas. Muy posiblemente, es un supuesto únicamente. Y cuando estudiamos la historia, cientos de años después de que se completaron los libros del Nuevo Testamento, el acto de rociar con agua se convirtió en una práctica muy usual cuando el sumergimiento en agua era tal vez imposible para alguien, o como una manera, digamos, de hacer el bautismo un poco más conveniente, ¿no? Rociar puede ser algo llamativo, pero el objetivo, mis hermanos, del bautizo o del bautismo es identificarnos públicamente con Jesús, no solamente en su muerte, sino también en su resurrección. Y la segunda imagen que les quiero mostrar es el de la limpieza, porque el bautismo lo podemos también asumir como una limpieza. Miren, a menudo entendemos que el agua puede ser usada como una imagen de lavado y limpieza en nuestras vidas, pero cuando tenemos
suciedad en el cuerpo, cuando necesitamos lavar algo, recurrimos inmediatamente al agua porque reconocemos que es un agente de limpieza. Pero en realidad, hermanos, el bautismo no representa un lavado externo. Lo que en realidad el bautismo significa es, o representa, es una purificación espiritual, es una purificación interna, hecha posible únicamente por la sangre de nuestro Señor Jesús. Si nosotros nos hemos bautizado, o aquellas personas que estén por bautizarse, tienen que tener esto en mente. Cuando tú te sumerges en el agua, no estás metiéndote en agua. Tienes que hacerte la idea que te estás sumergiendo en la sangre de Jesús, porque es la única que te puede limpiar, que te puede purificar, y la única que te puede limpiar de todo pecado. Miren ustedes, menciono esto porque muchas veces no queremos mirar de cerca las manchas del pecado que hay en nuestras propias vidas. Hacemos todo lo posible para vivir ignorando el pecado que hay en nosotros, de tal manera que no tengamos que reconocer las manchas profundas que existen en este cuerpo. Elegimos vivir asumiendo de que todo está bien, no creo que haya algo realmente importante en lo que deba hacerme cargo, pero miren, la realidad es que hay muchas cosas que necesitan ser tratadas y limpiadas, pero muchas veces elegimos ignorarlas, ¿verdad? Entonces, las Escrituras nos dejan claro que todos tenemos estas manchas de pecado en nuestras vidas. Leamos lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículos del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, todos tenemos manchas de pecado en nuestra vida, creo que eso lo podemos reconocer, ¿verdad? Pero el tema es que tratamos de justificarlas constantemente, tratamos de negarlas, de ignorarlas. Por ejemplo, cuando, y voy a poner esto como un ejemplo, porque pienso yo de que aquí la mayoría de personas son matrimonios, personas casadas. Cuando discutimos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestra pareja, discutimos y hablamos de una manera total en la que no honramos a Dios y mucho menos nos honramos a nosotros. Y siempre vamos a tratar de encontrar justificaciones diciéndonos a nosotros mismos, bueno, es que siempre hemos tenido diferencias o simplemente no tenemos una buena comunicación. Pues miren, puede ser que eso sea cierto, pero tenemos que reconocer que esas manchas, precisamente esas manchas en nuestras vidas, nos hacen que no respondamos en una manera en la que podamos representar el amor de Dios. En muchas ocasiones nos sentimos críticos. No solamente críticos, nos sentimos moralistas hacia otras personas. Evaluamos y juzgamos la vida de los demás. Nos concentramos tanto en las manchas ajenas que no somos capaces de ver las propias, nuestras. Y no vemos que incluso esas manchas que tenemos nosotros son incluso mucho más graves que el de la persona que estamos juzgando. Pero el apóstol Pedro, nos muestra cómo la práctica del bautismo captura la limpieza y la purificación que únicamente podemos encontrar en Jesús. Leamos 1 de Pedro, capítulo 3, 21. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Miren, hermanos, sabemos, tenemos que tener claro esto. El bautismo no nos lava. Literalmente, el agua no nos limpia. El bautismo es meramente una imagen de la realidad que solo Jesús puede, a través de su sangre y a través de su sacrificio, limpiar, purificar y lavar en ti. Entonces, les hago una pregunta. ¿Es posible tener una conciencia limpia delante de Dios? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? Bien, miren. Sabemos que para muchos de nosotros el mayor obstáculo que nos impide experimentar el amor, el perdón y todo lo que Dios tiene para nosotros es nuestra propia conciencia, nuestra propia vergüenza. La vergüenza por nuestros pecados hace que en muchas ocasiones nosotros, en vez de buscar el perdón de Dios, optemos por apartarnos de Él. La vergüenza hace muchas veces que nosotros nos apartemos de las personas que nos aman, de las personas que amamos. La vergüenza en nosotros hace que muchas veces nos sintamos frustrados con el presente y seamos incapaces de visualizar esperanza para nuestro futuro. Y sin embargo, las Escrituras nos dejan bien en claro que Jesús es el único capaz de neutralizar
esa vergüenza cuando nos limpia, nos purifica y nos libera. Pero antes de que haya una limpieza, tiene que haber algo. Tiene que haber convicción. ¿Y convicción de qué, pregunto? Convicción de pecado. Miren, en el segundo capítulo de Hechos, en los versículos de 27 al 39, donde el apóstol Pedro comparte su prédica en la cual se convirtieron miles de personas, aquellas personas que escucharon esta prédica reconocieron su culpa. Recordemos que en este pasaje Pedro les hace hincapié de que por ellos el Señor fue crucificado. Entonces los que escucharon reconocieron que tenían culpa, que tenían pecado, y eso los llevó a pedir ayuda y a preguntarle no solamente a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué es lo que podían hacer? Leamos lo que dice Hechos 2:37. Cuando las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, ellos le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces vemos de que ya estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el Mesías que tanto estaban esperando. Y reconocían su culpa por el pecado que habían cometido y por eso preguntaban ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pero a continuación Pedro responde en los siguientes versículos. Pedro respondió, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa, la siguiente por favor. Esta promesa es para ustedes, es para sus hijos, es para todos los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. En otras palabras, esta promesa fue dada hace más de 2000 años. Te preguntarás tú, ¿sigue siendo esta promesa válida para mí? Te lo digo, esta promesa no es válida únicamente para ti. Es válida para mí, es válida para todos nosotros. Lo único que sí tienes que tener en cuenta es que no importa cuán lejos te sientas de Dios, y miren lo que dice Pedro. Pedro nos dice que cuando Dios te está persuadiendo a confiar en Jesús como tu Salvador, debes arrepentirte inmediatamente y ser bautizado en su nombre para el perdón de tus pecados y empezar una nueva vida a su lado. Entonces, vemos que el bautismo puede captarse en imágenes de sepultura y de limpieza. Pero finalmente hay una tercera, y esta imagen es la de conexión íntima con Dios. Una conexión muy parecida a la de un matrimonio. Cuando Dios reúne a un hombre o a una mujer, se produce algo muy especial, se produce una unidad. La palabra dice que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Entonces, en el hebreo existe una palabra que identifica esta acción, es la palabra dot. Discúlpenme, no lo pude poner aquí, pero es dot, D-O-D. Y esta palabra lo que simboliza o lo que capta es que se produce una unión sobrenatural. Y hay un lenguaje similar en la carta que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6 y lo vamos a ver nuevamente y con detenimiento. Miren ustedes, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Entonces, como podemos ver, hay muchos lenguajes aquí de conexión. Hay algo conectivo que sucede cuando somos obedientes en el bautismo. Y en Romanos 6, que es lo que hemos leído, Pablo lo que hace es hablarnos del bautismo como un agente de unión. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el único que puede purificarte, Jesús es el único que puede perdonarte. Entonces, la sepultura, la siguiente imagen por favor, la sepultura, la limpieza y la conexión íntima que debemos desarrollar con Jesús son los ejemplos vivos de cómo se unen todos los elementos de nuestra fe. Y si has podido comprender brevemente con estas palabras lo que significa o el valor que tenemos que darle al hecho de poder bautizarnos,
Y si Dios te está persuadiendo a que esta mañana des tu paso de obediencia, tu paso de fe. Tal vez tienes mucho tiempo ya en el cristianismo, pero por distintos motivos no has podido bautizarte. Permítame comentarte, yo tengo una de mis hermanas, conoció al Señor hace 4 años, Cintia. Y por distintos factores personales, ajenos a ella, incluso a la pandemia, provocó de que por uno u otro motivo ya no pudiera dar ese paso de obediencia. Pero yo recuerdo cuando ella me platicaba y me decía, hermano, tengo el deseo de bautizarme. Paciencia, hermana, llegará el momento. Y gracias a Dios, este último miércoles, ella pudo cumplir finalmente con ese paso de obediencia. Y para mí fue un momento de tanta dicha, como mencionaba al principio, que nosotros nos gozamos cuando una persona, un amigo, un creyente, un hermano sobre todo, da ese paso de fe. Y a continuación les quiero contar brevemente esta historia que está narrada en el libro de Hechos. Tal vez muchos la conozcan, tal vez otros no. Es la historia de Felipe, el apóstol, y el eunuco, etíope. Dice que, guiado por el Espíritu Santo, Felipe es ordenado a que se vaya y dé el encuentro al eunuco que iba en su carroza con dirección a Etiopía. Iba de Jerusalén porque había terminado de adorar ahí y ahora iba para Etiopía de regreso. Se le acerca y lo encuentra que estaba leyendo las Escrituras. Estaba leyendo el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías. Más exactamente, la parte en la que narra al siervo sufriente, el capítulo 53. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde, ¿cómo he de entender si nadie me lo explica? Entonces lo invitó a Felipe a subirse a la carroza, permanecieron juntos y Felipe le explicó las buenas nuevas de Jesús, le explicó el Evangelio. Siguieron avanzando y llegaron a un lugar donde hubo mucha agua. El eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Felipe le respondió, si has creído, puedes. Descendieron de la carroza, descendieron al agua, y el eunuco finalmente fue bautizado. Y lo que podemos ver aquí es que no sabemos cuánto dura esta trama, pero Felipe discipuló en ese escaso tiempo al eunuco, bautizándolo y cumpliendo con lo que el Señor le había ordenado, la gran comisión. ¿Recuerdan cuál es la gran comisión? Ir por las naciones, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todas las cosas que yo les he enseñado. Hermanos míos, te hago yo la misma pregunta. Aquí hay agua. Hoy es un día de bautismo. ¿Qué impide que tú te bautices? Y no solamente tenemos agua, tenemos también camisetas, tenemos también toallas y tenemos a muchos hermanos aquí y hermanas que están dispuestas a darte ese ánimo para que puedas cumplir con el paso de obediencia. Si has sido bautizado anteriormente, ya tienes tiempo en el cristianismo, pues que esto sea un recordatorio para ti de que el bautizo es un paso sumamente importante y debemos tener constantemente presente que esto es una ordenanza y con lo cual se nos permite reconocer lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, lo que hizo por ti, lo que hizo por mí. Y si no eres cristiano aún, si aún no tienes a Cristo en tu vida, pues no te voy a pedir que te bautices, al menos no, a menos de que te presentes delante de Jesús humillado y creyendo en Él y con mucha fe, pidiéndole perdón por tus pecados. Tengo que decirte algo, quiero ser bastante honesto también. Tal vez digas, bueno, no soy creyente, he venido simplemente aquí a acompañar a alguien. Mira, no hay casualidades, tú estás aquí por un propósito. Si dices, yo no necesito a Jesús, no soy tan malo, hay otras personas que realmente sí lo necesitan. Mira, si tú dices que no eres malo, si dices tú que eres bueno comparándote con otras personas, te tengo que decir que tus buenas obras en las manos de Dios no son nada. La única buena obra y la única justicia que Dios acepta en el cielo es la de Jesús. Así que no pierdas la oportunidad de poner esa justicia y poner la obra de Jesús en tu vida. Así que hermanos, te voy a preguntar nuevamente, como lo hizo Ananías al apóstol Pablo. No te voy a preguntar, te lo voy a decir directamente. Levántate y bautízate en el nombre de Jesús. Tenemos todo lo necesario para equiparte y para que puedas cumplir con este gran paso de obediencia al que ningún cristiano tiene que negarse a hacer. Si eres cristiano realmente, si eres obediente o si deseas ser obediente al Señor, esta es tu gran oportunidad.
de demostrarlo públicamente. Tal vez tú le entregaste tu vida al Señor y lo mantienes de una manera privada, de una manera personal, pero en este caso el llamado es público. Tienes que hacer pública tu fe. Así que, hermano mío, te insto, te animo a que te bautices esta mañana. ¿Me acompañan a orar, por favor? Oh, Señor, cuán agradecido estamos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, Señor. Sabemos, Señor, de que lo mejor que podemos hacer es nada en tus manos. Por más de que le echemos tantas ganas, Señor, sabemos que nada realmente podría igualar a la obra, a todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Queremos ser obedientes, Señor. Tú nos encargaste que hagamos discípulos, que los bauticemos en tu nombre y que le enseñemos las cosas que tú nos enseñaste. Señor, esta mañana tú nos has equipado, nos has provisto de lo necesario para poder dar ese paso de fe. Así que te pido, Señor, que toques los corazones, que toques las mentes, que les permitas entender que es necesario que todos los que somos seguidores tuyos debemos dar este gran paso en el cual reconocemos no solamente tu vida, sino que por sobre todo reconocemos tu muerte y tu resurrección. Señor, gracias por hacernos partícipe de esa gran promesa, Señor. Sabemos que por tu obra expiatoria, por haber pagado el precio que yo jamás hubiera podido pagar, me puedo aferrar a esa promesa de vida eterna que tengo a tu lado, Señor. Gracias, Padre, porque nos has bendecido de una manera tremenda. Día a día, Señor, nos brindas todo lo necesario. Ayúdanos, Señor, a andar firmemente, siendo obedientes, entregándote nuestra vida, hablando y obrando como lo hace un discípulo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores personas, a andar firmemente en tu camino, Señor, que nada, Señor, nos separe de ti, que si tropezamos, que si como humanos tropezamos, caemos, podamos reconocer, Señor, de que inmediatamente lo que debemos hacer es presentarnos delante de ti con un corazón arrepentido, porque sabemos de que tú nos recibirás con los brazos abiertos. Padre, gracias por este día, como dijeron temprano, por este hermoso día, gracias por este momento y gracias por la oportunidad que nos das de poder tener lo necesario para que tus discípulos, tus seguidores, puedan ser obedientes a tu ordenanza. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y ahora, mis hermanos, están cordialmente invitados. Como les había mencionado, tenemos lo necesario. Tenemos aquí un equipo que está dispuesto a guiarte, a ayudarte, a brindarte lo que necesitas. Si deseas dar ese paso de obediencia, lo único que te pedimos es que te acerques con ellos y mientras nuestros hermanos del equipo de alabanza nos dirigen, vamos a poder seguir cumpliendo con este gran paso de fe al que estamos llamados a dar. Dios los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes siempre. Buenas tardes.
muchas gracias. De verdad. Mira. Invité a varias personas para que te puedan invitar. Y que Él te está esperando. Acércate a la pila bautismal y proclama tu fe. Estamos aquí para ti. Ven, ven ante el Señor y proclama tu fe. Cada
Tu presencia te acompaña.
Estamos tan agradecidos que estaban aquí con nosotros celebrando todos los bautismos, que tienen un bonito domingo y te vemos el próximo semana. Gracias.